Tras un inicio muy prometedor, que apenas dura unos centenares de metros, muy pronto el paisaje empieza a estropearse. El arbolado se va espaciando y el suelo a dar claras muestras de escasa fertilidad. Al llegar a la primera pasarela, a la derecha, tenemos un solar, seguramente rellenado de escombros, mientras empiezan a abundar profundos baches. Un pasadizo elevado que más parece un laberinto para incautos y con la madera podrida. Al bajar al cauce, el tema empeora, con la cercanía del río, que lleva bastante agua, pero maloliente y sin vida natural, salvo algún tramo que es la excepción que confirma la regla. Y también empieza el lío con muy poca o ilegible señalización. En este complicado punto, nos pasamos un primer desvío a la izquierda, y tirando primero recto, ni después a la izquierda por el puente asfaltado encontramos la salida. Probablemente deberíamos haber cogido la pasarela de madera, aunque seguimos sin estar muy seguros. Nos cuesta dar mil vueltas por Cuart, Paterna y Manises para volver a coger el camino correcto. Casi media hora perdida que os ahorramos en el vídeo. Por fin retomamos el recorrido original, aunque acabamos bastante cansados y desanimados. Con algún tramo algo más natural, como al circular entre campos de naranjos y algunos jardines, en general se transita por un cauce degradado y por un recorrido que, tal y como está, resulta poco apto para ser compartido por peatones y ciclistas.
Tampoco en el camino se localizan elementos de demasiado interés histórico o paisajístico, y sus infraestructuras precisan de una inmediata renovación. Así que ponemos término a una experiencia en la que lo mejor, sin duda, ha sido la compañía. Y probablemente nos acabamos dando la vuelta cuando iba a empezar lo más bonito.